Distinguido y amable público que nos sintoniza nuevamente en este su programa Siervos a tus pies, en esta 13ª edición que damos a conocer a todos ustedes allá en casa, en el cual pues se transmite a través de la fanpage de Arcángel Corp en Facebook, en el cual pues agradecemos a todas esas personas que han estado en la secuencia de todos esos programas que indiscutiblemente damos a conocer toda la cultura guatemalteca en torno a las manifestaciones de fe, las expresiones, la feligresía, en fin, todo relacionado a la religión católica. Y pues hoy en el programa pues tengo la conducción con Brandon Ramírez, quien ha sido también ese la primordial persona para ayudarnos en el avance de estos programas. Así que agradezco a Brandon por la participación aquí en el programa una vez más, en esta 13ª entrega de Siervos a tus pies, desde la fanpage de Arcángel Corp. Brandon, bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Ángel, y muchísimas gracias por estar aquí también conmigo una noche más, un sábado más, con todos los espectadores que están en sus hogares a través de Siervos a tus pies en la fanpage de Arcángel Corp. Es para nosotros un honor esta noche, porque tendremos temas en los cuales podremos dialogar, y sé que allá en las familias estarán muy atentas a los cuales hablaremos. Por supuesto, sí. Y de verdad, muchísimas gracias, Brandon, por estar aquí nuevamente con nosotros. Y pues también hacer la cordial bienvenida a este espacio, a este set, a una invitada estelar, a una gran devota en el que se manifiesta toda esta gama mariana, todo este sinfín de manifestaciones que se desglosan a través o alrededor de una imagen o una escultura de nuestra Santísima Madre. Le doy la cordial bienvenida a Sofía Stacuy, quien es estudiante del Colegio Liceo Mercantil, y asimismo pues también nos va a proporcionar algunas experiencias y algunos datos en torno a lo que ha vivido con una imagen muy peculiar para ella. Así que, Sofía, buenas noches y bienvenida a las cámaras de Siervos a tus pies. Buenas noches, Ángel. Para mí es un gusto estar en su programa el día de hoy. Muchísimas gracias. Es un gran gusto, ya que yo lo siento, anunciaba siempre todos los sábados. Para mí es un gran gusto y espero que tengamos una bendecida noche. Muchísimas gracias, Sofía. Y creo que es para nosotros también un grato honor que has podido atender a nuestra invitación en este sábado, en esta edición de las 20 horas de Siervos a tus pies. Y como lo digo, también agradecer a todas esas personas que están en sintonía en toda esa secuencia de programas, en el cual siempre fomentamos esta cultura, todas esas manifestaciones de fe que siempre están en propagación y en exaltación a nuestro Dios Padre. Antes de comenzar este programa, pues quisiera que Brandon nos pudiera ayudar con la oración, porque siempre tenemos que agradecerle a nuestra Santísima Madre, más que todo en este mes, que más adelante pues ya diremos el tema a conversar, y pues creo que es de gran importancia y relevancia poder dar las gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestra Santísima Madre, por una noche más y un programa más aquí en Siervos a tus pies. Así que, Brandon, por favor, si nos hicieras la oración respectiva. Claro, y antes de iniciar con la oración, quisiera agradecerte también, anticipando que tu presencia aquí es muy importante para nosotros. Si nos ponemos en señal de oración, por favor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por estar aquí con nosotros una noche más. Gracias por la oportunidad de darnos la vida, la oportunidad de estar aquí un programa más, y de todos los espectadores que están en sus hogares, gracias también porque nos das la bendición de que ellos estén con nosotros noche tras noche, cada sábado. Te pido, Señor, por favor, por las familias que están en sus hogares, las familias que aún no han regresado de sus trabajos, de sus labores y sus actividades. Te pido, por favor, Señor, que nos protejas y que nos bendigas con tu sangre preciosa. Y quisiera también elevar una oración con la Santísima Virgen en la oración que todo mundo le pide a ella, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Virgen, cúbrenos con tu manto precioso y que todo nos salga bien esta noche. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Brandon, por proporcionarnos esta oración. Como lo digo, siempre hay que agradecerle a nuestro Padre, a nuestra Santísima Madre, por un programa más, por la vida, como lo has dicho vos, porque sin duda, sin Él no somos nada y no estuviéramos aquí nuevamente en un programa. Ya son 13 ediciones que estamos plasmando para todas esas personas que indiscutiblemente han estado fielmente en la sintonía de su programa Siervos a tus pies, que se transmite desde Facebook en la fanpage de Arcángel Corp. En nuestras redes sociales hacíamos mención del tema que conversaríamos con Brandon y con nuestra invitada estelar, Sofía,
en el cual pues íbamos a proporcionar lo que es la celebración de los siete dolores de Nuestra Santísima Madre. Un mes también tan característico, porque también recordemos que es un mes patrio. Recordemos que vivimos esa fiesta intensa de un aniversario más de independencia en nuestro país, y creo que todavía respiramos en el ambiente algunas festividades todavía en el ámbito patrio. Pero también hay que darle un empuje bastante amplio a lo que es la celebración de los dolores de la Santísima Madre, ¿verdad? En efecto, como mencionabas, es una fecha muy especial para la Iglesia Católica, ya que celebramos los siete dolores de la Santísima Virgen de la Santísima Virgen. Por supuesto. Y me gustaría que en esta noche Sofía Estacuy nos platicara acerca de una vivencia que hayas tenido con la Santísima Virgen y nos comentaras alguna imagen de devoción de la Santísima Virgen que tuvieras. Muy buenas noches, Brandon, y para mí es un gusto el estar aquí. Algunas de las experiencias de las que he vivido han sido el estar junto a la Virgen de Dolores de Santo Domingo, a quien yo soy muy devota, ya que ella para mí desde niña ha sido la luz, ella ha sido para mí todo, debido a que he tenido una gran devoción gracias a mis padres, así como a Cristo del Amor. De las experiencias que he tenido ha sido que yo comencé a cargarla a ella siendo pequeña en las procesiones infantil que salía el Sábado Santo, y yo siempre desde pequeña la he cargado a ella hasta ya llegar al día de hoy en que yo la puedo cargar cada Viernes Santo. Correcto, yo creo que es algo indescriptible también todas esas vivencias que afloran en el pensamiento de una mujer también, porque recordemos que este mes también lo asociamos como una característica mariana. Por lo que decía que es el mes en el que celebramos los siete dolores de Nuestra Santísima Madre, todo este pasaje que vivió nuestra madre al momento de concebir a su hijo, a Jesucristo, y al momento también en que él expira en este mundo. Y creo que algo que mencionaba también Sofía en torno a su imagen de devoción, que le da Soledad a Dominica, es una imagen bastante enriquecedora en varios devotos y devotas del ámbito de la Semana Santa. Creo que es sin duda también mencionar todas esas experiencias que resaltan en este mes y asimismo en la Cuaresma y la Semana Santa, porque hay que recordar también que esta fiesta pues se le da mayor amplitud en este mes, porque se podría decir que es un poco cerrado en tiempos de la Semana Santa, ¿no es así, Brandon? En efecto, y justamente como mencionabas a la Santísima Virgen de Santo Domingo, el pasado 15 de septiembre pudimos apreciar la solemne velación. Por supuesto, sí. Que también fue acompañada con la consagrada imagen del Cristo del Amor, una bella procesión, ya que fue algo especial y algo único en el Templo de Santo Domingo este 15 de septiembre. ¿Podrías comentarme también, Sofía, cómo fue que viviste este 15 de septiembre al ver la procesión, ya que tú estabas dentro del establecimiento del Liceo Mercantil? Buenas noches. Ante todo, yo sabía desde varios años que ella salía el 15 de septiembre. Exacto. Y como toda tradición, nosotros pasamos justo frente a Santo Domingo desfilando por las noches para hacerle saludo. Debido a que este año se realizó la velación de ella junto con Cristo del Amor. Exacto, nosotros sí. se planeaba el realizarles honores a ellos aquí justo en la 12 Avenida y 12 Calle. Debido a que nosotros creíamos que íbamos a salir toda la banda, salieron solo la mayoría de hombres. Nosotras nos quedamos adentro del establecimiento y el escuchar las marchas, el escuchar que le hacían honores a ella, fue algo que en realidad me causó nostalgia, ya que yo a ella y a Cristo del Amor les soy demasiado devota. El estar desde adentro del establecimiento escuchando sus marchas, la verdad fue algo que dio demasiado, tal vez, nostalgia, porque yo siempre la acompaño a ella. Pero ya llegando en la noche a mi casa, ya logré ver fotos de ella y transmisiones que realizaron de ella el 15 de septiembre. Por supuesto, y yo creo que también este 15 de septiembre fue algo inolvidable para toda la feligresía católica, porque recordemos que muchas personas pues andaban en las actividades, los desfiles patrios, toda esa gama que se vivió con los centros educativos, pero en la tarde ver al Cristo del Amor y la Santísima Virgen de Soledad aquí en Santo Domingo en un pequeño recorrido fue algo, digámoslo, extraordinario también, y algo que no es de siempre, pues, porque indiscutiblemente esta imagen ha trascendido también en su velación, o sea, cuando realizaba su procesión en la plazuela de este templo, y asimismo la Santísima Virgen que
curiosamente hizo ahora su procesión con el Cristo del Amor justamente el domingo 15 de septiembre. Creo que es algo para recalcar de esa proyección. Y asimismo, algunos que pudimos sintonizar la transmisión especial de Arcángel Corp en la salida del Cristo del Amor y la Santísima Virgen, pues creo que fue una transmisión inolvidable, algo que quedó marcado en el corazón de los guatemaltecos, el ver al Señor sepultado y asimismo la Santísima Madre, que siempre han transcurrido en su historia, han transcurrido en el nivel de todos los devotos y devotas cargadoras, pero que sin duda nos dejó algo que debemos resguardar en nuestro corazón, en nuestra mente, porque es algo que posiblemente ya no podremos volver a vivir. Pero qué bueno que Sofía pudo vivir esto, y más con su banda, porque el Liceo Mercantil también tuvo su participación haciendo honores correspondientes a estas imágenes, y creo que fue algo indiscutible, ¿verdad, Brandon? En efecto, y también pudimos apreciar esa pequeña esencia de aquel Viernes Santo, en el cual vimos a las dos imágenes, volverlas a vivir este 15 de septiembre, fue algo inolvidable para nosotros. Exactamente. Y ahorita que estamos interactuando un poco acerca de esta festividad, Sofía, quisiera que nos comentaras acerca de cuál fue tu primera actividad que tienes en memoria en este ámbito de las procesiones. Mi primera actividad de tu fue cuando yo tenía más o menos 5 años, 6, que debido a como mis padres, yo soy muy devota aquí en Santo Domingo. Mi padre, que en paz descanse, él era caballero de Cristo del Amor. Debido a que él era caballero, yo todos los sábados santos, él compraba, desde que yo era muy pequeña, él compraba un turno que venden, que es solamente para que el niño acompañe, para mostrar que el niño está ahí. Entonces yo desde esos momentos, yo acompañaba siempre todos los sábados santos, y aún recuerdo que siempre cada sábado me levantaban y que a ponerme mi vestido blanco, madrileña blanca, para poder acompañar a la Santísima Virgen. Hasta en el año de 2012 que me regalaron mi primer turno para poder cargar a la Santísima Virgen el Viernes Santo. Por supuesto, yo creo que también es algo de mucho resaltar en los devotos y devotas, porque se va quedando en los corazones. Es algo que sin duda alguna, pues una experiencia en tanto un cortejo profesional, una velación o cualquier manifestación que se realice en el ámbito de los cortejos profesionales, es algo que se debe resguardar en nuestros corazones. Pero para entrar en materia en lo que es la celebración de los siete dolores de nuestra Santísima Madre, creo que hay que hacerle un poquito de historia y un poco de conocimiento a todas las personas que nos están viendo en casa. Creo que sin duda alguna esta festividad se basa en muchos años atrás, aproximadamente en el siglo XIV o siglo XV, esta festividad pues se le da un mayor realce por el contexto social que se transmitía por la orden servita. Inclusive el 14 de septiembre también se le hacía la adoración a la cruz, y posteriormente bajo la función y el basamento del Papa Pío VIII, pues él manda a festejar o a celebrar esta fiesta de Nuestra Santísima Madre en sus siete dolores el 15 de septiembre. Inclusive, pues ahora en el contexto social actual, en la Semana Santa guatemalteca, hay una semana que transcurrimos mucho y que hacemos un rezo de los siete dolores o un septenario de Nuestra Santísima Madre, como lo es la Semana de Dolores, en donde podemos ver los huertos, las velaciones que se hacen en diversos templos, y creo que eso ha trascendido desde la antigüedad hasta ahora, porque como lo digo, esta orden servita se congrega para dar mayor realce a los siete dolores, o sea, a hacer más amplitud en el contexto de la Santísima Madre. Y posteriormente el Papa Pío VIII pues realiza la fundación de la celebración de estos dolores el 15 de septiembre. Es como veíamos a la Santísima Virgen de Soleá para de aquí de Santo Domingo. Se realizó su procesión y su velación, y como está estipulado, siempre se realiza el tercer domingo de septiembre. Y justamente ahora, pues 15 de septiembre fue domingo y hubo una actividad espectacular con el Cristo del Amor. Pero, sin duda alguna, para hacer este medio de historia, de datos interesantes, pues creo que ahora Guatemala, como es muy rica culturalmente, debe rescatar también todas esas velaciones, todos esos huertos, y darle mayor propicio. ¿Por qué en septiembre es que
se puede decir que es más la festividad de estos dolores, porque es de darle mayor amplitud, porque recordemos que en la Semana de Dolores, o sea, 7 días que se nos dan, la Santísima Virgen hace su septenario, su rezo de dolores, incluso se le hacen varios conciertos, varios homenajes a la Santísima Madre, pero me imagino que las autoridades eclesiásticas pues quisieron darle mayor amplitud, y que mejor el mes de septiembre también celebrarlo con nuestra patria y juntamente con nuestra Madre Dolorosa, ¿no es así, Brandon? En efecto, y como mencionabas, este mes también tiene un encaje en lo mariano, ya que la primera semana también podemos tener la festividad de la Natividad de María, en la cual muchas personas están celebrando cada momento en sus parroquias, como lo cual es en mi parroquia en la zona 18, cual es la Natividad de María, una festividad muy hermosa en la cual todos celebramos en el barrio de allá, zona 18, y seguidamente también encontramos la celebridad de los Siete Dolores de la Santísima Virgen. Sofía, hablando un poco en el tema de la Santísima Virgen de Dolores, me gustaría que comentaras acerca de algún turno especial que hayas tenido con la Santísima Virgen. Realmente uno de los turnos especiales que tuve fue un turno el cual me dieron estando en la procesión de Viernes Santo. Me lo regalaron casi que saliendo del barrio moderno. Fue un gran turno porque en realidad yo no me lo esperaba, y fue de una persona que realmente yo no me lo esperaba. Exacto. Cuando me llamaron me dijeron que si podía cargar ese turno y el cargarlo para ella, con el corazón para ella, porque realmente ella lo ha sido todo para mí y ha sido uno de los turnos más especiales que he tenido. Por supuesto, y en torno a la Santísima Madre, pero creo que hay bastantes vivencias, anécdotas, datos curiosos e historia más que todo, ¿verdad? Porque creo que, sin duda alguna, los devotos y devotas siempre afluyen a ese amparo mariano, ese amparo que siempre está ahí con nosotros en su esencia, ¿verdad? Y yo creo que, sin duda alguna, también, pues, en este mes, como lo digo, y también que tiene bastante estrecho de amplitud, pues en tanto la Semana de Dolores y en septiembre, creo que también es de mencionar algunos de los dolores que la Santísima Virgen tuvo. Yo creo que Brandon tiene algo también ahí con Sofía en cuanto a los dolores de la Santísima Madre, que fueron 7 respectivamente. En efecto, ¿cómo podrías mencionarme el primer dolor de la Santísima Virgen? El primer dolor de la Santísima Virgen es la profecía de Simeón. En efecto, como recordábamos o hemos leído la profecía del Simeón, una espada de dolor atravesará tu corazón. Exacto. Y pues también se hace mención de los siguientes dolores, en donde también al momento de que nuestra madre concibe a nuestro Señor Jesucristo, también, como lo decía Brandon y Sofía, pues la primera, la profecía de Simeón, en donde pues este profeta le dice: una espada de dolor atravesará tu corazón o tu alma, ¿verdad? ¿Y me podrías continuar con el segundo dolor? Sería la huida a Egipto. La huida a Egipto. Este dolor muchos lo hemos visto en películas. Por supuesto, en efecto. Sí. Y no, y creo que también es algo indiscutible de poder mencionar. O sea, la huida a Egipto creo que resalta mucho en varias películas, varias escenas bíblicas, también en actos teatrales, ¿verdad? Porque ahora recordemos que, como lo digo, Guatemala es muy rica culturalmente, y en efecto, ahora se pueden plasmar los pasajes bíblicos a través del arte, a través del drama, y qué mejor que una obra de teatro o una película, y asimismo abocarse siempre a la Biblia, que son los textos que nos ayudan a recurrir a todo este pasaje que vivió nuestra Santísima Madre. En efecto, y también llevando un poco de similitud, este dolor también recordemos que forma parte de los dolores del patriarca San José. Exactamente, por supuesto. ¿Y el tercer dolor cuál sería? Sería la huida, sería la pérdida del niño. Exactamente, en el templo, sí. En efecto, como muchos hemos leído en la Biblia, la pérdida del niño en el templo, cuando el niño se les pierde, que ellos los llevan a buscar, y cuando lo encuentran predicando la palabra de Dios desde una temprana edad. Por supuesto, y algo interesante también que hemos visto en algunos cortos de este dolor, y que también podemos ver en algunos corteos tradicionales de Viernes Santo, más que todo, ¿verdad? Se observan los 7 dolores de la Santísima Madre. Y en ese tercer dolor de la pérdida del niño en el templo, observamos que José y María, al momento de encontrar a su hijo, pues Jesús se encontraba platicando con los doctores de la iglesia, con todos esos sabios, por decirlo de esta manera, en ese recinto.
Entonces, al momento de que José y María pues toman a Jesucristo, pues él les dice que no tenían la necesidad de buscarlo, si él tenía que estar en los asuntos de nuestro Padre, o sea, Dios, ¿verdad? Creo que es algo interesante que hay que recalcar también de este olor, que ya Jesucristo tenía en mente el plan maravilloso que tenía para toda esta humanidad. En efecto, y justamente el cuarto dolor, el que continúa, ya va adentrando más en la vía dolorosa de San José, en el cual es el encuentro de Jesús con la Santísima Virgen, Jesús ya llevaba el madero en sus hombros. Exactamente, y ¿cómo es que podemos hacer también contexto con esto? Porque sin duda alguna, creo que ustedes ya han visto también en algunos corteos profesionales y en algunos viacrucis vivientes también, que hoy por hoy pues ya no vemos aquí en la capital, pero en algunos rincones de Guatemala y algunas personas en casa han visto también cómo es que se plasma esta escena tan, tan maravillosa del encuentro de Nuestra Santísima Madre y Jesucristo en la Vía Dolorosa. Incluso en la película exitosa de La Pasión de Cristo es un momento tan emotivo, brotan los sentimientos y creo que es un dolor tan, tan profundo el que vivió Nuestra Santísima Madre al ver a su hijo ensangrentado, llevando la cruz y golpeado, y creo que es algo de recalcar bastante en este dolor de Nuestra Santísima Madre. También este dolor lo pudimos haber encontrado en el adorno del Jueves del Silencio del año pasado, por supuesto, ¿verdad? Exactamente, allá en San José. En efecto, cuando logramos apreciar a la Santísima Virgen de Dolores con Jesús de los Milagros, fue un momento especial para todos, ¿verdad? Y el quinto dolor es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese momento en que la Santísima Virgen vio a los pies de nuestro Señor Jesucristo morir, un momento muy especial para todos nosotros, ya que fue la entrega de amor que nuestro Señor tuvo hacia nosotros. Por supuesto. Y yo quisiera que, Sofía nos comentara cómo es que puede interpretar este dolor de algo tan simbólico que ha marcado hasta la actualidad en la humanidad, como lo es la crucifixión de Jesucristo, y cuando nuestra madre estuvo al pie de la cruz hasta el momento en el cual se puede desglosar el siguiente dolor. Entonces yo quisiera que Sofía nos comentara cómo es que puede vivir o puede fomentar este dolor de la crucifixión y cuando nuestra madre estuvo al pie de la cruz. Este dolor sería más bien interpretado porque uno se da cuenta ahí el amor de María que tiene su Por Cristo. Supuesto, sí. Es como vemos que nuestras madres darían todo por nosotros. Hay veces en que nuestras madres tal vez no tienen tanto dinero para la comida y ellas se quitan el bocado de la boca para dárnoslo a nosotros y que nosotros tengamos techo, tengamos la comida, tengamos estudio, ropa. Ellas a veces no se dan sus gustos para poder complacernos a nosotros. Siento que en eso sería el interpretar la crucifixión de Jesús, ya que las madres hacen varios sacrificios por nosotros, no se dan sus gustos. Muchas veces ellas se quitan el pan de la boca para que nosotros lo tengamos. Muchas veces se quitan varias cosas, viajes o algún gusto que ellas quieran, para darnos a nosotros, siendo nosotros su primordial razón de vivir para ellas. Exacto. Sí, yo creo que es algo también maravilloso tratar de plasmar también en la actualidad cómo es que se representa y se siente la finalidad de este dolor. Recordemos que Jesucristo da su vida por nosotros y nuestra madre siempre va a estar ahí, y qué mejor con la Santísima Madre, que sin duda alguna estuvo al pie de la cruz y que ella tuvo esa fe y fue pues algo tan maravilloso, algo tan emotivo y que sin duda alguna pues marcó a nuestra Santísima Madre por ese dolor, el momento en que Jesús expira en la cruz. En efecto, y continuando con este tema, el sexto dolor de la Santísima Virgen, el cual es el acto de sentimiento y momento en el que todos conocemos como la piedad. Por supuesto, e incluso vemos también algunos pasajes, algunos pasos del Vía Crucis que indiscutiblemente pues se han manifestado en la religiosidad popular en cuanto a la piedad. Vemos algunos pasos de Viernes Santo en el cual se plasma bien esa escultura, esa esencia del acto de la piedad, ¿verdad? O incluso también el día Jueves Santo, que del Templo del Calvario podemos apreciar un pequeño recorrido procesional que realizan con
la imagen de la pasión de la Santísima Virgen llevando en hombros a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, yo creo que es algo maravilloso esto de poderlo constatar y poderlo plasmar en las esculturas, en las imágenes y en la pintura, más que todo también en todo ese arte. Y pues, ¿qué les pareciera si vamos a un corte para este programa en esta 13ª edición de Siervos a Tus Pies que entregamos a todo este público desde la fanpage de Arcángel Corp, en el cual se transmite toda esa secuencia de programas? Pues tendremos para presentar a todos ustedes un video que nos proporciona Alex Muñoz, que agradecemos de antemano este bonito video, en el cual se puede observar la salida de Nuestra Santísima Madre, la Dolorosa de San José, en su procesión penitencial por el rezo de los siete dolores de la Santísima Madre el segundo sábado de cuaresma de este año, y era el santuario del Señor San José. Así que los dejamos con este video y esperamos que sea de su agrado. Ya volvemos. Thank you.
13 de Siervos a tus pies, que se transmite desde la fanpage de Arcángel Corp en Facebook. De verdad agradecemos a Alex Muñoz, a nuestro amigo, de que en verdad nos muestra este panorama de la salida de Nuestra Santísima Virgen de Dolores, la Dolorosa de San José, en su procesión penitencial por el rezo de los siete dolores de Nuestra Santísima Madre del Santuario Arquidiocesano del Señor San José. Y pues también de agradecer a todas esas personas que han estado en al pendiente de estos programas y toda esa secuencia de lo que plasmamos nosotros, lo que damos a conocer en este programa evangelizador, y que también da a conocer algunos aspectos históricos, experiencias y datos interesantes en torno a las manifestaciones de fe. Así que tenemos personas que interactúan con nosotros en esta transmisión que se realiza este sábado 21 de septiembre. Saludamos a Carla Silva, Marisela Hernández, a nuestro encargado Miguel Román, agradecemos su total apoyo en este proyecto, al licenciado Víctor Mirón, que también nos ayuda a proporcionar toda esa información a través de su página Arcángel Corp. De verdad, muchísimas gracias, licenciado Víctor Mirón.
Humberto Rivera desde California, saludos, muchísimas gracias por sintonizarnos, de verdad es un gran honor que toda esta programación esté llegando a los rincones fuera de las fronteras. A Alma Contreras, Ailicinta González, Miguel Morales, Lenny Morataya, hermosos huertos, nos dice él, de verdad es algo indiscutible mencionar todo eso que enriquece a Nuestra Santísima Madre en algunas velaciones que se realizan en este mes de septiembre y asimismo en la conmemoración de los Dolores que se hace en la Semana de Dolores y precisamente el Viernes de Dolores, que es algo tan indescriptible, ¿verdad? A Luis Hernández, Janet Molina y Gabriela Echeverría, desde ya saludamos a Gabriela Echeverría por su fiel sintonía en este programa y la saludamos a ella y a toda su familia, de verdad. Así que pues para propiciar, yo creo que también nuestro conductor y Sofía tienen algunos saludos correspondientes por dar a este público que nos mira desde la plataforma de Arcángel Corp en su programa Siervos a Tus Pies. Bueno, de todo, yo le envío saludos a mi familia y un saludo especialmente a Kevin Valdés y un saludo a todas las personas que nos están sintonizando esta noche. Muchísimas gracias. De igual manera quisiera mandarle un cordial saludo a mi familia que me sintoniza allá en mi hogar y también a Yasmin Rodríguez que está en su hogar también. Por supuesto, y también hacer un saludo también que es una persona que nos sintoniza también fuera de las fronteras, a Héctor Domínguez que también ha estado en sintonía de estos bellos programas que tratamos de plasmar con todos ustedes, en donde vamos a conocer todos los aspectos de las manifestaciones de fe, las expresiones que se envuelven también en el arte, en lo artesanal, en fin, en tantas cuestiones y cómo no hacer recordar todas esas experiencias que se viven en torno a la Cuaresma, Semana Santa y fiestas litúrgicas durante todo el año. También quisiera mandarle un cordial saludo a nuestro compañero y amigo conductor también, a Kevin Tobar. Por supuesto. Que nos está sintonizando también desde la comedia de su hogar. Muchísimas gracias, Kevin, por estar ahí en sintonía y de verdad gracias a vos y a tu familia por estar en sintonía de este programa. Y pues bien, nos habíamos quedado en el rezo de los siete dolores de la Santísima Madre, en el cual pues que queremos plasmar también el último dolor, uno de los representativos y que marca mucho en los corteos profesionales de Guatemala, como lo es el último dolor que Brandon nos va a proporcionar, ¿cuál es ese? Exactamente, y para culminar ahorita los siete dolores de la Santísima Virgen, como lo es el entierro o el sepulcro de Jesús, en el momento en que la Santísima Virgen lleva el cuerpo con José de Matea, Nicodemo, a ese sepulcro para darle el último adiós a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, yo creo que es algo indiscutible de ver, la verdad, el entierro de nuestro Señor Jesucristo. Sofía, yo quiero que nos intentaras expresar el sentimiento que tienes para observar este bello momento. Bueno, un momento que queda plasmado también para la feligresía también y para nuestra Santísima Madre, quien es la que sufrió ese dolor en el cual es el entierro de su Hijo Jesucristo y que lo podemos plasmar ahora en cortejos provisionales, ¿verdad? Yo siento y creo que realmente para antes de las velaciones se realiza con 7 días de anticipación el resto de los 7 dolores. Por supuesto, sí. Se realiza el dolor cada día. También como yo, como persona, tanto como devota cargadora, y realmente espero los tanto devotos cargadores como devotas cargadoras lo realicen, el acompañar a la Santísima Virgen en su recorrido, ya sea Sábado Santo, Viernes de Dolores o Viernes Santo, el realizar el recorrido junto a ella y aún así no estando junto a la imagen, el rezar los 7 dolores, porque ese día en realidad es cuando ella fue que sufrió, ella vio cómo murió su hijo y cómo él entregó la vida por nosotros. Por supuesto, y sí, es impresionante también cómo se plasma también en los adornos profesionales de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca, ese momento, ese pasaje bíblico del entierro de nuestro Señor Jesucristo, en el cual pues nuestra Santísima Madre también es la fiel acompañante en este dolor, ¿verdad? En efecto, y también quisiera entrar en mención acerca de algunos templos en los cuales también se tuvo a cabo esta celebración de la Santísima Virgen con los 7 dolores, tal es el caso de la parroquia Nuestra Señora de Remedios del Calvario, y el día de mañana en el cual encontraremos la velación de la Santísima Virgen de Dolores del Templo de San José y la Santísima Virgen de Dolores de allá del Beaterio de Belén. Exactamente, y pues ya Brandon dio ahí un poquito de la agenda de lo que se va a vivir todo este fin de semana en torno a las velaciones de Nuestra Santísima Madre allá en el Santuario Arquidiocesano del Señor San José.
y en el Beaterio de Belén con nuestra Santísima Madre, y también algunos rincones, departamentos de nuestro bello país, en el cual también se propicia toda esta festividad, toda esta celebración de los dolores de nuestra Santísima Madre. Pues bien, ya vamos llegando al final de este programa, esta 13ª entrega de Siervos a Tus Pies, y pues de verdad agradecemos a Sofía por su presencia aquí en este programa, y de verdad esperamos que más adelante podamos tenerte presente en este bello programa, como lo digo, de poder plasmar todas esas manifestaciones en la cultura guatemalteca que va arraigado a todo esto de la feligresía. Así que de verdad, Sofía, muchísimas gracias, y algunas palabras de despedida que tengas para todo el público. No, gracias realmente a ti, a Brandon, por la invitación, por el permitirme estar aquí, por permitirme el contar mis experiencias. Gracias al público que nos sintoniza en el 13º programa. Pues esperamos que sigan sintonizando y que realmente sigan a la fanpage en Ángel Corp, la cual ha sido una gran página y les puede dar distintos programas sobre distintas festividades que se realizan en el país. Muchísimas gracias, Sofía, y de verdad es un gran honor haberte tenido aquí y poder conversar todo eso de la celebración de nuestra Santísima Madre y toda esta devoción que tú tienes también con nuestra Madre, ¿verdad? Y así también, Brandon, tus palabras de despedida para todo este público que nos está sintonizando en esta noche. Bueno, gracias a cada uno de ustedes que está aquí con nosotros también, gracias allá detrás de cámaras que noche tras noche en todos los programas ellos están al pendiente de todo lo que realizamos. Gracias a todos por su fiel sintonía. Espero contar con ustedes también el próximo sábado a partir de las 20 horas a través de la fanpage de Arcángel Corp. Y gracias por todo, en verdad. Que pasen una bendecida noche y esperamos que también haya sido de su agrado este bello cuadro que estuvo aquí con nosotros de la Santísima Virgen de Dolores de la parroquia de Santa Ana de Zona 5. Por supuesto, y también esta pequeña efigie que viene de Costa Rica, de nuestra Santísima Madre, en la cual pues se plasma bien cómo es que acoge a nuestro Hijo Jesucristo, y de verdad es algo impresionante. En conclusión, aboquémonos siempre a nuestras iglesias, a nuestras parroquias, vivamos también con oración y reflexión a nuestra Santísima Madre, apeguémonos porque ella es la Madre intercesora en todo momento, ella es la que estuvo con nuestro Hijo, con nuestro Señor Jesucristo, y de verdad es algo que hay que darle un mayor empuje en este mes, como lo digo, es una mayor amplitud, y ya se pudo dar una introducción histórica de lo que enriquece a esta celebración de la Santísima Virgen. De verdad agradezco a Brandon y a Sofía por ayudarme en la conducción también de este programa, y de verdad espero que todas esas personas hayan degustado de este bello programa en el cual llegamos a la 13ª edición, y esperamos su fiel sintonía el próximo sábado 28 de septiembre para un tema bastante interesante. Me despido de su servidor Ángel Román, con permiso, y hasta la próxima. Gracias, feliz noche.